Sindicato Mexicano de Electricistas informa. A nombre de la Comisión de Trabajo, sean bienvenidos. Voy a rememorar y a platicar con ustedes de hace 5 años, 5 meses. ¿Por qué tomo este tema? Primeramente, para darle las gracias a todos los compañeros jubilados y activos desde hace 5 años, 5 meses, sobre las marchas, los víctimas, la huelga de hambre, los presos políticos y los presos de hoy, para los cuales voy a pedir que la Comisión Política y la Comisión del Trabajo les demos un fuerte aplauso a todos los compañeros jubilados por su esfuerzo de 5 años, 5 meses, que en este momento estamos aquí. ¿Por qué lo pido? Porque el miércoles pasado, después de la asamblea de jubilados, el partido de Laje a Gobernación, por primera vez en la historia de este distrito federal, los usuarios nos están apoyando. Los usuarios entraron con Martín a Gobernación y plantearon allí en Gobernación que por orden y cuenta nueva, que ellos no van a pagar nada de lo atrasado, y que lo que se va a tratar de hoy en adelante va a ser con el sindicato mexicano de electricistas. Los que ayer fueron nuestros enemigos, hoy nos está apoyando a nuestros usuarios. Por eso es que pedí ese aplauso, aparte de la lucha que hemos. Aparte de todo lo que me han platicado, pide, ¿por qué pedí un aplauso? Porque estamos en un grave riesgo todos los pensionados y jubilados del país. Contra de la pensión intersalario universal.
en el cual se adornaba Javier Lozano, porque había quitado a mis trabajadores el dinero. Les había puesto salario mínimo de 100,000 pesos diarios. Los usuarios, la televisión y todos se lo fueron encima. Hoy esos jóvenes que ganan 70 pesos diarios de ese salario mínimo están arrepentidos en la reforma laboral. Muy arrepentidos. Ya tarde. Vino la reforma educativa. Ya tarde. No nos hemos subido nadie. Hoy debemos subirnos. Ya aprendemos a golpe. No estemos llorando en diciembre cuando ya se ha aprobado eso. Va a ser el resultado de todo esto. Julio. En julio, el 10 de julio, ya sabemos el destino que tenemos todo el país. ¿Por qué? Porque van a ver quién diputados ganaron y quién se tiene en el poder. Va a tomar un chapito de agua.
platicaba yo en otro día, decía, las divisiones es un lugar donde podemos sancionar con la Confederación, la OPT, la Nueva Central, y nosotros, los jubilados, para defender nuestro salario, para defender nuestro salario y nuestras prestaciones, porque cuando el tipo que está en los pinos dice que para el año que entra va a haber un ajuste, no es el año que entra, es el julio, cuando él sepa que tiene el poder. Ya nos pegó por todos lados, hay miseria, donde quiere estar corriendo a trabajadores, donde quiere estar desocupando tiendas y todo. Pongámonos muy vivos. Yo por eso mi propuesta es que le planteemos al secretario general nuestras necesidades y de ahí salgamos a ver si hacemos una asamblea de jubilados. Yo pronto les aviso que el miércoles no va a haber plenaria informativa porque es Semana Santa. Por su atención, les pido muy atentos. Viva el sindicato mexicano y el dentista, viva los jubilados y viva la lista de los trabajadores. Muchas gracias, muy amables. Mantente alerta a nuestra transmisión.